Vamos a hablar de distintos temas, un poco de la Revolución Cubana, un poco de Che Guevara y sobre todo relacionarlo todo con la actualidad, ¿no? En que vivimos. Era de esperar, si realmente con este presidente y aún con el anterior, el bloqueo se mantuvo, es decir, no hubo cambios significativos sobre el bloqueo. Así que era de esperar que ellos en esta ocasión votaran en contra, por supuesto, de la ley que Cuba, es decir, de la promoción que Cuba hace. Y lo que fue llamativo de verdad fue el discurso de la señora embajadora de Estados Unidos, porque demuestra exactamente el pensamiento retrógrado, el pensamiento típico de estas personas que no ha variado, no cambia nunca. Pero hay una cosa interesante que esta señora dijo públicamente. Ella dijo: aquí nos están haciendo perder el tiempo, ¿no? Y la gente se indignó cuando escuchó eso, pero tristemente esa señora tiene razón, porque todo el mundo condena el bloqueo, todo el mundo dijo no al bloqueo, pero no hay un solo país en este mundo que condene a Estados Unidos directamente, es decir, que sancione a Estados Unidos por mantener ese bloqueo. El mundo entero dice no al bloqueo, pero no hay un solo estado que haga una propuesta de sanción directa a Estados Unidos por mantener ese bloqueo. Desgraciadamente, esa señora tiene cierta razón en lo que dice.